¿sabes qué? Ha crecido mucho el reglamento, se ha hecho más extenso también, porque conforme van saliendo las cosas y las innovaciones, ahí va creciendo también la creatividad de las escaramuzas y de los instructores. Entonces ahí se va viendo y se va poniendo lo que se puede, lo que no se puede y cómo se debe de calificar. Por ejemplo, yo ahora en la faceta de juez también me pongo, dice, no, es que van a hacer esta vuelta con giro. No, no la vamos a poder calificar. No, claro que la vamos a poder calificar. Las jueces tenemos que capacitarnos para calificar las innovaciones que vienen con el reglamento. ¿No sientes que a veces es al revés? Ahí te voy. Por eso digo yo soy de las jueces que tenemos que capacitarnos. No porque vengan con una innovación que no esté en el reglamento, pero que tiene todas las virtudes para poder ser calificado sin ningún problema, porque nada se le prohíbe, vamos a poner a que ahora se prohíbe. No, porque estamos coartando la creatividad. Totalmente. ¿Qué va a pasar? Totalmente. Capacitémonos. Así como las escaramuzas, cuando monto, estoy con la creatividad de hacer algo nuevo, cuando entreno, de ponerles cosas nuevas a mis niñas, cuando les doy clases, de decirles qué se puede o qué no se puede, como juez, también para mí es importante capacitarme para crecer con las innovaciones, porque las escaramuzas seguimos claro, creciendo. Claro, yo creo que está sencillo eso, no sé claro, si así lo apliquen, sí, de meter movimientos o giros, o como les llamen movimientos, yo creo, no especificados, porque recuerdo que ustedes ponen los ejercicios, ¿no? Sí. Antes de la actuación. Sí, pero hay y muchos. Si un ejercicio es nuevo, lo están creando, se creó y lo van a poner ahí y no lo conocen las jueces, pues ponerlo un puntaje de 10, 15, lo que se tenga que poner, pero como movimiento no especificado, no se puede. No existe en el reglamento. Es descalificado. Es descalificado. Algo que no está cumpliendo con los ¿cómo se llaman? Conceptos del reglamento. Yo el otro día que subiste el video de la final de Lagos, no, de Aguascalientes, tuvimos muchísimos comentarios, lo compartí en la página. ¿Pero por qué ahora no le dan recio? ¿Pero por qué ahora no hacen eso? Esa rutina hubiera sido cero, haz de cuenta. Antes podías llegar a los giros con velocidad, los caballos se patinaban bonito, girabas padrísimo, la gente aplaudía como loca. Sí. Ahora no. Ahora ya todo el mundo te dice, ¿pero por qué despacito? Pues porque si se me desplaza mi caballo, me quitan puntos. Entonces sí, también por decir, ahora con lo de los cambios de dirección y eso, a nosotros, eso de que tú dices de la creatividad, no la recortan, porque entonces ahora ya... Yo te puedo decir, mi combinado, pues lo traen varios equipos porque ese ya está calado que sale, haz de cuenta. Así, o sea, como que al revés, si te pones a ver rutinas, ya todas son muy parecidas porque no tenemos mucho para dónde, pues. O sea, y no yo, nos te, dejan, y no yo nos te dejan. Hablo de que mi entrenador es de es lo más creativo que hay. Sí, y lo tienen amarrado. Y también está en el consejo directivo de esta administración en el sector femenil trabajando por... Y no quiere decir de lo que estamos platicando de que estamos en contra de lo que estamos platicando. No, estamos a favor de la creatividad, estamos a favor de seguir creciendo y tenemos que irnos de la mano tanto capitanas como jinetes. A veces la capitana no es la más creativa dentro de su equipo cuando no tienen un entrenador y alguna tercera o cuarta persona es la más creativa y es la que se está metiendo a trabajar o la que le está interesando trabajar. A veces es el entrenador, a veces la entrenadora, a veces una chiquita, a veces llegan conmigo las chiquitas, oye, se nos ocurrió hacer esto, se nos ocurrió hacer aquello otro, a ver, háganlo. Ah, sí, de ahí sacamos un ejercicio y lo vamos acomodando y todo. Siempre buscando el que cumpla con el reglamento. Pero sí tiene toda la razón, Ana. Hay que buscar de todas las maneras que estamos de un lado atadas de manos, de otro lado con la creatividad, de otro lado aplicando las reglas, pero todo en conjunto para que todo sea para mejorar, para que todo sea para crecer dentro de las escaramuzas competitivamente, dentro del ruedo, como tú dices. Acá afuera es lo que debemos hacer e inculcar. Somos amigas y nos vamos a ver toda la vida. Toda la vida, porque somos de generaciones de que toda la aunque vida todo estamos mundo en los diga lienzos. Que se pelean, no, sí se quiere. No, es que, mira, yo ya viste, montamos juntas en las charlas mayores de las diferentes cabezas de Jalisco. Y de las cosas más bonitas cosa de este adentro, deporte es que nunca vas contra nadie. No, y así que es. En realidad, o sea, yo no voy contra Margaritas. No, o sea, Margaritas va contra su rutina y contra sus puntos. Yo voy contra los míos. O sea, no es de que voy a... ¿Cómo te diré? O sea, a mí eso es lo que más me gusta. Ahora con las niñas que empiezan a competir,
que ellas todavía no sienten esto de la rivalidad, que ellas son amigas de todas. Es que así debe de ser, o sea, tú vas contra ti, contra tu error de ayer y contra tus distancias, no contra los contra demás. Yo al estatal voy a pasar al nacional. O sea, a mí no me interesa pues lo que hagan, yo voy a hacer una calificación para pasar al nacional. Que te lleve a la fiesta grande. Pues sí, ese es mi objetivo. O sea, pues es que al fin y al cabo la calificación que hizo Alteñitas, que hizo Perla de Occidente, a mí ni me afecta ni me beneficia. Yo voy con mi equipo a hacer una calificación que sea la adecuada la para yo pasar para estar allá, para no perder la continuidad. Sí, para no perder la continuidad. En el nacional, claro, pues vas porque es como para mí el nacional es el examen final de mis niñas. Es el trabajo de todo el año. Entonces, claro, todas, yo creo que todas al nacional vamos a hacer un buen papel y a quedar dentro de las semifinalistas, porque si no vamos a eso, entonces ¿a qué vamos? Claro. ¿Verdad? Claro, todos van a ganar. Todas tenemos que ir con esa mentalidad de y ir preparación. Y preparación. Y hay quienes, por ejemplo, en mi equipo, así que, ay, tanto que entrenamos, tanto que gastamos. No, le dije, a mí dime cuál equipo que vino al nacional no gastó no entrenó. Y se privaron de muchísimas cosas. Le dije, pero es parte de la disciplina. Y si queremos ver resultados, así es. Y todas las escaramuzas que estamos aquí, venimos bien entrenadas y venimos bien gastadas y venimos muy contentas y todo. Digo, entonces, no hay que renegar. Tiene que haber una ganadora. Claro. Ni modo. O sea, alguien tiene que ganar. No todas vamos a ganar. No todas. Oigan, y ese punto, cuando llegan ya a un nacional, ya consiguieron su pase, ya están en el nacional, también hay otras complicaciones. ¿Cuáles son? Claro. El terreno. O sea, los horarios. ¿Por qué las dejan revisar el terreno? Bueno, pues yo creo que es algo básico. De hecho, ahora que vamos a Querétaro al torneo del Pitayo, es una de las limitantes, que ahí no puedes conocer el terreno. Claro que al conocer el terreno, para empezar, los caballos llegan a la pisar, coladera, por ejemplo, que yo ando más cerradito. Ellos solitos a tantear qué tanta velocidad van a poder meter. Hay veces que por más que yo quiero darle recio a mi caballo, ellos van tanteados en lo que ellos tantean, que no se van a resbalar. Ahora con los cuadros tan resbalosos. Los puntos, por ejemplo, también necesitas ubicarte, sí es algo muy importante. Además de que en la mayoría de los lienzos no hay un lugar donde tú calientes tu caballo. Entonces esa trabajadita de la mañana es básica. Pero muchas veces las ponen a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y van a actuar a las 4 de la tarde. Pero es que también... Pues esa calentadita de caballo ya no sirvió. ¿En qué horario nos pueden meter? No, pero sí había, fíjate, hubo una ¿cómo dijimos? Un consejo directivo que para mi gusto tuvo a muy bien tomarnos en cuenta y mandar a los charros a pasear ganado primero y después a nosotros, lo cual a mí me parecía fabuloso. Fue en el anterior. Pero después hubo quien se quejó también, no sé por qué, pero nos volvieron a regresar. Entonces, es que creo que a los charros no les gusta madrugar. Pero, o sea, sí, definitivamente ha habido quien nos ha tenido más consideraciones y ha habido quien no, sí. Y están los pros y los contras también. Hubo quien en un consejo directivo que también a las escaramuzas que actuaban en la mañana las dejaba competir, reconocer terreno en la noche de la charreada. Un día anterior. O sea, las de en la mañana nada más. ¿Para qué? Para que ya se levanten frescas y tranquilas y nada más se vistan y todo. ¿Qué pasaba también por las distancias en las ciudades que no conocemos? Por ejemplo, Pachuca, que era un caos también a veces. Zacatecas, que también estabas en el centro y llegar al lienzo a veces si no le sabes los tiempos y todo, te atoras. De que las escaramuzas iban a entrenar en la mañana, cuando los horarios eran más tarde. Y, por ejemplo, les tocaba de 8 a 8.20 o de 9 a 9.20 y se regresaban a su hotel y tenían que estar ya montadas para la revisión a las 10 y media de la mañana. Entonces, las veías cargando vestidos y sombrero y todo para vestirse ahí en los baños. Y a veces los baños no estaban abiertos, no estaban limpios del día anterior, de la noche, no estaban a tiempo para estar ahí o no llegaban a tiempo para su revisión. Y nunca se pregunta la opinión de, haz de cuenta, yo por decir, eso que dices, soy la nunca lo sabemos esas cosas. Sí, porque yo por decir, yo digo, yo vengo a competir, me vale si estoy perfectamente maquillada y el peinado y los bucles acá, o sea, para mí mi prioridad ese día es competir, pero eso estaría padrísimo, que alguien tuviera
la cosa de decir, oigan, a ver, capitanas, una junta, ¿qué prefieren? Ustedes, o sea, no, nadie, todos deciden pero, Anita, por nosotros. Nunca, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Imagínate, pero se vota. 90 equipos. ¿Quién vota una cosa? ¿Quién vota otra? Claro. O sea, a mí lo que digo, ay, ojalá que un día dentro de la charrería se nos pueda tomar en cuenta para cosas básicas que a lo mejor... Necesidades de las escaramuzas. Tonterías, a lo mejor, pero que como sí tú dices, estaría... Nunca me hubiera imaginado de todo eso. Y nos pasa. Claro que pasa. Y nos pasa. Oigan, ¿no les califican también maquillaje, no, pintura y eso? No. Ya no. Aretes sí. Aretes sí. A forzosamente tienes que usar aretes. Determinada forma. Sí, tradicionales. Tradicionales. Ya ahí ya no entran los todos iguales, pero sí tradicionales. Oigan, y hay una cosa, tú ahorita dijiste 90 escaramuzas es difícil. Creo que en este... 114. Ya entraron más. Ya entraron más, ¿sí? Y cada vez entran más y cada vez se quedan más fuera. ¿Por qué no piensan o han pensado o ¿Ya se cayó? No. ¿Quién se cayó? Mis lentes. Ya no vas a ver. No. ¿Por qué no han pensado, si es que ya lo pensaron y por qué no lo hacen, por qué no pensar en un campeonato nacional exclusivo de las mujeres? Sería, para mí, sería... ¿Qué les parece? Lo máximo. A mí me encantaría. ¿Soyla? Pues... ¿Te quedaste muda? No me puedo quedar muda porque sí tengo mucho que opinar, pues tengo 32 años haciendo un campeonato nacional de escaramuzas y esa fue la razón. De ahí nació, hacerlo independiente de lo de los charros. Pero también entiendo la parte en la que las familias tienen a sus papás, hijos, hermanos, abuelos, todo charreando, que se desintegre esa unión familiar. Entonces... Yo hago el campeonato para las escaramuzas exclusivamente, que no coincida con cualquier campeonato que existe de renombre o el campeonato nacional, pero también asisto al campeonato nacional, porque las dos partes para mis niñas y para mí son importantes. Claro. Para mí es muy padrísimo los charros con las escaramuzas, porque nosotros cuando regional, es la asociación que fundó mi papá, pasa al nacional... Entramos con ellos y es un ambiente como este año, ahora en Morelia. La verdad fue padrísimo porque fue toda la familia. Entraron ellos y luego tú entró la escaramuza, entonces fue toda la familia y todo. O sea, para mí sí se me hace muy bonito que sea los charros con la escaramuza. Sí es padre, pero ahorita que dices eso, que fue toda la familia... Creo que en una feria de escaramuzas, en un campeonato de escaramuzas, va más la familia, ¿no? Sí, pero el hecho porque de... Porque va el novio, el esposo, el querido, el sobrino, el papá, la mamá, pero la abuela. Pero el hecho de ver a tu hermano en un nacional, de ver a tu sobrino tirando manganas, es otra cosa. Ah, sí, pero eso no se pierde. O sea, porque ellos tienen su escenario, digamos. Sí, pero nosotras... también somos parte, o sea, van a ellos a vernos y nosotros vamos a verlos a ellos. Sí, es una experiencia muy bonita. A mí se me hace muy bonito. Pero sí siento que como competidora a lo mejor, yo preferiría tener como que simplemente el cuadro. O sea, simplemente yo con otro cuadro yo pudiera trabajar y disfrutar más lo que hago. Y correr menos riesgos, ¿eh? Porque sí están bastante peligroso eso, ¿no? Es que ahora ya vas cuidando tu distancia, cuidando tu caballo y aparte cuidar no caerte. Sí. Entonces sí, es una limitante muy grande. Tiene sus pros y sus contras, pues. Pero... O sea, yo creo que la charrería no va a llegar a desengancharse hombres y mujeres, niños y niñas, por ser un deporte de tradición, por ser un deporte de abolengo, por ser un deporte que envuelve a tantas familias y todo. No creo que en lo que tengamos quizá nosotros, igual en un futuro puede pasar, quizá ya no nos llegue a tocar, Dios quiera que sí. Pero llegarlos a ver separados como son muchos otros deportes, clavados, gimnasia, voleibol, básquetbol, cada selección tienen sus partidos y van diferentes, pero volvemos a lo mismo, nos vamos a deportes de alto nivel mundiales, nos vamos a las Olimpiadas, o nos vamos a ahí, ¿qué pasa en todas esas selecciones? La selección de voleibol femenil va a apoyar a la selección de voleibol femenil, varonil, perdón, y están todos ahí. Es. Que ahí no se involucra tanto la familia. Aquí sí, aquí lo importante es que, como tú dices, va tío, abuelos, papás, los compañeros de la escuela, en cuestión de hombres, a ver a las niñas. Y las muchachas, las mamás que tenemos hijos que están charreando, pues es lo mismo esa interacción de estar viendo a tu hijo charrear y una semana antes charreó tu hija o compitió tu hija. Sí, a lo mejor también una combinación, a lo mejor, ¿no?
Pues, o sea, una combinación de, por ejemplo, hay los días, porque son pocos los charros completos, y es el día del charro completo. ¿Por qué no instituir, por ejemplo, esas 90 o X cantidad de escaramuzas, partirlas en días, ¿no? O sea, que los martes y los jueves, por decir, es de escaramuzas, y lo metes todo el santo día de escaramuzas dentro del nacional. Yo creo que tendría que haber... espacios. Sí, es, les das una... Pero tendría que haber, a lo mejor, una cantidad de jueces, o sea, que te cumplan todo el día y no puedes tener unas jueces en la mañana y otras diferentes en la tarde. Yo siento que también por eso los nacionales son tan repartiditos, pues, porque no puedes cargarle tanto a una juez que luego, pues, al final del día se va a ver en su rendimiento, pues. O sea, también creo que... ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, meter a las jueces... o en las ferias de escaramuzas se te dice 10, 12 escaramuzas por bloque, por, ¿sí? El hecho de que se metan 6 al día, pues califican 2 y otras 2 y otras 2, y si se va muy relax, es muy cansado estar desde las 9:30, 10 de la mañana con la primera escaramuza que vas a revisar arreos hasta las 11 de la noche que sales después de haber entregado una calificación a las que están de jueces en los nacionales. Sí, es muy cansado, pero es más relax. Cambio, cuando son las ferias de escaramuzas o los campeonatos, como se llevan a cabo aquí en Jalisco, 84 escaramuzas creo que fueron el año pasado, jueves, viernes, sábado y domingo, y luego se repitió el siguiente fin de semana con juveniles infantiles y luego al poco tiempo otra vez para la segunda etapa, pues es muy pesado porque eran 15, 16 escaramuzas por día. Empezaban los entrenamientos a las 6 de la mañana, terminaban de entregar calificaciones. ¿A qué hora se fue la última escaramuza el día más pesado? 2 de la mañana, imagínate. ¿Sí? Que también te voy a decir, no se me hace imposible, si es cuestión como de a lo mejor trabajar en eso. El año pasado fuimos al torneo de El Pitayo, que fueron, no me acuerdo cuántas, muchísimas 80. Escaramuzas. Y, ¿80? Y este, sí, creo que sí. Y la manera de calificar fue diferente. A nosotros nos gustó mucho porque, no me hagas mucho caso en cantidades exactas porque no me acuerdo, pero tipo había 2 o 3 jueces en gradas. Y entonces el tiempo, porque aquí lo triste o complicado es que tú terminas de actuar, pero luego tardas media hora adentro, o media hora, me vi positiva, adentro en la revisión, y entonces es cuando las competencias se hacen eternas. En esta ocasión había una cuarta jueza, ¿se cuenta?, en cabina, y digo, no sé si una o dos en cabina, donde ellas rápido veían, yo sí vi esto, yo no vi esto, tu calificación. Entonces estuvo también ese sistema interesante, pues no sé, ya habría que estudiarlo mucho más a fondo pero yo creo que posibilidades de mejorar, sí. A mí de las cosas que me siguen sin gustar es que la gente se va de las competencias sin saber quién ganó. Sí. No saben. Sin saber qué te calificaron. Las mismas compañeras a veces. No, sí, se van todo el mundo y ya. Nada más se queda la capitana. Pues ¿cuántos puntos hicimos? Ahí mandas el mensaje. Ahí nos también ganamos o no. No sé si pasamos al nacional. Sí. No sé si han también notado que este año quisimos, a partir de enero, empezar a subir hojas de calificación a la página oficial de la Escaramuza. Esto con el objetivo de que mucha gente no sabe qué pasó. Oye, ¿qué le pasó a fulanita? ¿Les quitaron? ¿Les descalificaron? Ah, bueno, aquí están las hojas, que creemos que pues habiendo transparencia de parte nuestra, de parte de las jueces, de parte de todos, es una herramienta que pues va a servir para poder aprender, como competidora, saber qué le falló a Margaritas y saber qué le... O sea, algo está así. Bueno. Sí. Es que a veces dices, yo les fui muy bien, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Fíjate que a mí me pasa mucho que estoy sentada en el público y llegan, por ejemplo, Ana. Oye, ¿cómo las viste y todo? Pues yo las vi bien y pienso que fallaron en este ejercicio. Pero no me puedo comprometer a decirte yo las vi muy bien o ese ejercicio fue de cero o X. Porque muchas veces los ejercicios que ellas presentan, que a la vista nosotros vemos que está bien, que iban a cruzar así y resulta que cruzaron así, pues el dibujo dice que era así y lo hicieron así, pero estaba bien hecho y pues no sabíamos que era el dibujo al revés y les pusieron el cero, y esas son cosas que no lo sabes hasta que no ves la hoja de calificación. Y son detalles muy simples. Ya no digamos si viste un choque, una caída o eso, bueno, sí, claro. Pues eso todo el mundo lo ve. Pero hay veces no. Que te presentan, a veces no. A veces te presentan una escalera que... Al momento de hacerla, vienen dos filas así, tienen que cruzar acá separadas. Al momento de hacerla, la hacen así de abierta
pero resulta que en su dibujo era un cruce así de pegadito y tenían que pasar cerradas. Entonces tú dices, ay, qué bonita escalera, qué bonita le salió. Pues no, resulta que es un cruce y que era de 28 y que era más cerradito y que se lo pusimos las jueces de cero porque dibujado lo tenían en su croquis como de cero. Y eso el público no lo ve. Claro. Entonces eso de las hojas es muy bueno. A mí es me pasó mucho cuando era delegada que llegaban hacia alguna escaramuza y me decían, señora, ¿cómo las vio? Y yo, muy bien, estuvieron muy bien. Y a la hora de que les daban la calificación... No, pero que es que bien. La delegada dijo que habíamos estado muy bien. Entonces ya mejor aprendí a decir, ¿sabes que no te vi? Sí. ¿Sabes que estaba ocupada, estaba en el baño o estaba haciendo otra cosa? Ya después ya no di veredictos, opiniones, porque dije, no, o sea, no puedo. Sí, catastrófico, porque eso pasó, no me acuerdo en qué campeonato, ustedes me dirán, dónde estaban de esa manera, dos abajo en cabina, viendo todo. Ellas daban la calificación final a final de cuentas, porque ellas decían, ¿cómo les llamaban? Calificación sugerida. ¿O extraoficial? Extraoficial. Y entonces daba una, dos y tres, su calificación extraoficial. Y todo mundo a sumar y a dividir. Y ya sabías cuánto. Haz de cuenta, 10. Y la puntuación para esta, 6. Tómala. Eso era cuando no existía la revisión de videos, que se daba la calificación y que empezaban a existir ese mecanismo para calificar y dar la calificación oficial, y decían extraoficial hasta que ya bajaban, tú tenías 2, yo tenía 3, tú tenías 4, en promedio se quedan con el 3, ¿no? Ese es, por eso era extraoficial. Luego empiezan mecánica con lo del video, y también fue lo mismo, que se cantaba la calificación también de manera extraoficial y luego bajabas con las jueces y te tenemos que demostrar, o nos tenían que demostrar las jueces, que lo que vieron es lo que anotaron. Pero en ese campeonato, ¿no estaban otras jueces en cabina? Y que eran, o sea, estaban 3 arriba y 2 o no sé pues cuántas sería abajo. Lo del pitayo que dice Anita. No, según yo fue en un nacional, porque se llevaban muchas rechiflas las jueces. Y precisamente por eso, porque daban una puntuación extraoficial que nada que ver con la puntuación final. Es que es lo final que dices hoy, la que a veces llegabas a cabina. A cabina, a revisión. Y resulta que yo había dicho como juez, vamos a poner que yo me equivoqué, que les di 200 puntos, y cuando llegaba a revisar el video, resulta que el choque que yo vi en físico no fue un choque, y en el video no se aprecia como choque, y se los tuve que quitar, y el cero que yo les puse de un ejercicio no ejecutado estaba bien ejecutado, entonces ya subieron 60 puntos, entonces en lugar de 200 fueron 260. Entonces ya. Y bajo esa perspectiva, ¿no es mejor facilitar todo y poner a las jueces con los monitores únicamente? ¿Para qué las ponen arriba si el detalle lo van a ver en un monitor? Cuantas veces quieran, la repiten, la ven y porque ven las distancias. Porque no se ve igual.